Oye, compadre, no, estoy preocupado. ¿Has leído algo sobre el proyecto HAR? No te preocupes. ¿Cómo? El proyecto HAR. H-A-A-R-T. Un favorito. Está dieta, está dieta. El señor que come su presa aquí. Dale. Dale, todo está la cuenta. Hola, déjame meter el hueso ahí, mía. ¿Cuál hueso? ¿Cuál hueso? Y un tronchón todavía, ¿sabes? ¿Eh? Un troncho grande. ¿Cómo? ¿Cómo? No pierde su costumbre. No. ¿Tú sabes que nosotros no somos esas cosas? Mira, no, te parece músico. Pero siete cojudo. Pero siete cojudo, ¿sabe lo que da? 10 soles para que coma toda su familia. Por eso nunca come, recién está comiendo carne, de pollo. Que le haga frecho, que le haga. Con razón. Ya no quiero tu costa delgado. Ya quedando con el tenedor. Si está que me pelea la presa. Pendejo, guardar el pantufo. Ahorita me puedo comer, me puedo dar 10 vueltas al parque y ya me pasa. Yo dije, pero esto no es. Me tiene un... ya no hay más, come bien, no más, que ya no hay más. Ya no está en mi casa. Esperando un primer. No, yo déjeme ahora. Como ya me tiré 3 trozos, ya está colado, ya dije, mejor lo puedo buscar. Al revés, no tenía que ir a buscar. Ya salí de Estaba al día de No me vendas en 4 días. Iba a ir, que conversar un ratito. A mí me guardan el aderezo, va para mañana ya. Ya para mañana calentado no me gusta ya. Guárdale el aderezo. El aderezo, pero guárdale. Ay. Yo sé que hay. ¿Para el primero de mayo? Yo sé. No, mañana más. Ya tú no lo sacochas. Ya terminaron, tú lo sacochas del video y ¡fua! Claro, ahí. Pues, necesito más. Y el pollo de ustedes. No, si no. ¿Vas? Ahí le quito. ¿Vas? Nosotros pensábamos en hacer más. En una olla que da cubo. Uy, carajo. Me llevo el cubo. Se quedaba ahí el cubo de la olla. Para echarlo más. Venían de echar fideos. Es que yo saqué la cuenta, pero la semana pasada, 18, calculando así. Ya repitieron. A mí más seguido que se la cagan. Sí. Sí, allá en mi casa puro trago, tú me dices esa vaina. Hay que programar más bien la reunión acá, hermano. Cambiar de sede. En mi casa el piso lo parece. Disculpa. No le das el jugo. Memo. No le des el jugo porque ese jugo lo va a guardar hasta el 28 de mayo, bro. Y ahí va a volver a estar el video y ya consignó su sopa seca, va a decir. Lo va a meter al freezer y ahí lo va a dejar. No, pues como el día dijo, 15, 18, hicimos más o menos calculando, así pues, ¿no? Siempre no me come más. No, si lo, ahorita que hicimos nada, mira, si no llega más de 5, no se hace nada. Está con 1, 2, 3, 7. 7. Está que ya menos normal, ¿ah? Y han repetido. Han repetido. ¿Cómo, David? ¿Tú eres el que más preocupado por la situación? No, yo, para el primer mayo ahí va a ganar. Para el primer mayo. Yo estaba bien. De otra ronda. Ya había venido comiendo ya. Sí, ya era las 7 de la noche. Yo estaba de la 1 esperando. En la mañana cuando lo llamamos. Así que de ahí dije, no, ¿me voy a comer tuca? No, mucha harina. Habrá venido de cachito de azúcar. Ah, me fui a mi casa, comí, había chicharrones, comí un balde de chicharrones. Pues esa grasita, lo demás, para adentro. Para que aguante el pisco, dije. ¿Qué es eso? ¿Existe eso? No, pero ya la vista así ya me está fuera. Pasa la voz, tío. Pero yo estoy igual, así bacán. Pero colesterol está bien, triglicéridos tiene triglicéridos bueno para colesterol. Mira, cuando tu colesterol y tu triglicéridos está elevado, no, se me prohibieron todo, cholo. Todos tenemos colesterol y tu triglicéridos está elevado, te crecen las orejas. ¿Dónde está jodido? A ver. Tampoco te mueres. Tampoco
tamaño de mi.